A continuación, en una intervención cortita, van a hablarnos, aprovechando esta jornada, porque en un principio pensábamos que el cambio de versión de Unicorn iba a estar ya hecho a estas alturas, pero bueno, por motivos técnicos y además, entre otras cosas, nuestros, se ha retrasado la puesta en marcha de la nueva versión de Unicorn. Entonces, aprovechando que estábamos todos juntos, pues el equipo que ha participado más directamente en la configuración y en la revisión y la migración a la nueva versión de Unicorn os va a dar unas pinceladas porque una vez que se instale, que ya veréis que está previsto para el 21 de octubre, no sé si inmediatamente antes o inmediatamente después, se van a dar cursos de formación a todo el mundo, a todos los implicados en los diferentes módulos. O sea que esto solo es un panorama para que veáis cómo se ha trabajado y cómo está planificado las cosas. Entonces lo van a exponer Hugo, Teresa y Maite y nada, les dejo la palabra. Buenas tardes a todos. Vamos a exponeros, como ha dicho. Me parece que no se te oye. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a exponer brevemente, como ha comentado Isabel, un poco el proceso de esta migración, entre comillas, de Unicorn a Symfony. Lo primero es aclarar que más que una migración se trata de una actualización, porque aunque tenga nombre distinto, Symfony es un nombre comercial que se le ha dado a la versión evolucionada de Unicorn. Con lo cual tenemos bastantes ventajas porque es un producto que ofrece la misma empresa, Sirsi Dynics, y además es continuador en todo. O sea, nos ofrece las mismas características de base que tenía Unicorn y a la vez toda la potencia, la actualización y las capacidades ampliadas de Symfony. Tened en cuenta que entre la versión que tenemos nosotros instalada y Symfony han pasado 10 años. Bueno, como os comentaba, a partir de la versión 3.2 se cambió el nombre a Symfony y nosotros vamos a instalar ya la versión 3.4.1 SP3. Esto nos aporta importantes mejoras. Se han corregido errores que tenía las versiones anteriores de Unicorn. Se incluyen nuevas funcionalidades, que luego os detallaremos un poco más. Tiene más potencia, tiene más seguridad, ofrece, y sobre todo lo que más vais a notar es que ofrece una interfaz mejorada y distinta. Es la principal característica que vosotros vais a notar a la hora de actuar como usuarios. Bueno, se puede plantear una serie de preguntas. ¿Por qué nos hemos actualizado esta versión ahora? Hay que decir, bueno, lo que he comentado antes, que han pasado 10 años desde la última versión que nosotros teníamos instalada y se ha quedado ya completamente obsoleta. Ya está próximo el momento en el que Sirsi Dynics dejará de dar soporte a la versión que teníamos, a todas las distintas versiones de Unicorn. Aparte, nos hemos visto un poco obligados por los problemas que ha habido en los servidores que tienen que renovarse y haciendo de la necesidad virtud, pues se ha aprovechado para a la vez dar este paso de migrar a la nueva versión. Luego, aparte, pues esto es un proceso continuo de mejora, de renovarse y adecuar las infraestructuras tecnológicas para hacer frente a las nuevas necesidades de los usuarios. Se pueden, entre las mejoras que trae la nueva versión, bueno, se incorpora una nueva codificación Unicode que permite introducir caracteres de otros idiomas, caracteres chinos, árabes, en fin, ofrece más versatilidad. Integra el Smart Port DZ3950 en el Workflows, ofrece mejoras en la interfaz de catalogación. Estos son ejemplos, porque hay una infinidad de cosas que pueden, por ejemplo, nos integra el Standalone, que es un programa que daba muchos problemas. Está integrado en el módulo de circulación, de forma que es más sencillo el proceso cuando se produce una desconexión. Es más sencillo continuar con la circulación. Ofrece más versatilidad, por ejemplo, nuevos formatos de salida de informes a la hora de generar estadísticas, informes de mantenimiento. Se pueden generar en XML, no como hasta ahora, que tenía que ser todo en Word y era bastante limitado. Un poco detallando, veis, este es un poco el aspecto de la interfaz.
nos ofrece información sobre campos, indicadores y subcampos. Por ejemplo, un ejemplo de un registro catalográfico de una biblioteca que tiene instalado Symfony, se pueden incluir caracteres de otras lenguas. En nuestro caso, a lo mejor el chino no es de mucha aplicación, pero quizá el árabe u otros similares. Bueno, esto ha sido un poco por poneros ejemplos, porque va a haber otra serie de... Poco a poco se irá desplegando todas las nuevas capacidades que tiene el sistema. Por ejemplo, en la gestión de las reservas, que está muy mejorada con un nuevo sistema que se llama Demand Management, que permite más versatilidad. Tiene capacidades que se irán explorando, por ejemplo, para incluir, enviar mensajes a dispositivos móviles o otra serie de cosas que no quiere decirse que nada más instalarse se vayan a poner en funcionamiento, pero que poco a poco se irán explorando. Y bueno. Yo creo que puedes continuar. Vale. Bueno, lo más visible, ya os lo comentaba, de la nueva versión, lo que a nosotros nos va a interesar, ¿no?, como usuarios del sistema, es el cambio del cliente. Tenéis que tener en cuenta que el programa básicamente va a seguir siendo el mismo y las funcionalidades son las mismas, o sea, a la hora de prestar, de catalogar y demás, el sistema sigue siendo igual y va a migrar todo en conjunto, con lo cual vamos a tener muchas ventajas. Por un lado, desaparece el cliente C y ahora tenemos un cliente Java, que ya existía, pero que no se utilizaba, no estaba extendido entre todo el personal. Esta interfaz no tiene que darnos miedo porque realmente es más amigable y más funcional. Nos ofrece muchas ventajas. Tenemos el viejo cliente C de siempre, en el que había que conocerse los iconos, cada iconito lo que significaba, si el rayito era el SmartPort o era... En fin. Y lo sustituye una interfaz nueva en la que vemos que todas las barras de herramientas están arriba, visibles. Vemos que cada uno de los asistentes tiene su literal al lado describiendo para lo que sirve, que eso es una gran ayuda. O sea que tenemos que ver que nos va a facilitar la vida, no nos va a complicar. Quizá un poco al principio nos veamos un poquito más hasta adaptarnos a la novedad, pero realmente vamos a ver que esto es una versión conocida de algo que ya tenemos muy trillado. Por un lado, detallando las características, vemos que están las herramientas siempre visibles, la barra de herramientas, podemos cambiar y además no tenemos que recordar, pues buscar en una lista hasta que encontramos la que queremos, sino que las vemos todas arriba. Vemos los asistentes desplegados a la izquierda, vemos que está la descripción siempre visible y podemos personalizar con diferentes temas y colores el escritorio de trabajo. Si os fijáis en la parte de arriba, veis las diferentes barras: adquisiciones, catalogación, circulación. Hay que decir que algunas de estas barras, aunque aparezcan, no están operativas. Por ejemplo, la de préstamo interbibliotecario, sabéis que es un módulo que no lo tenemos implementado porque utilizamos otros sistemas y que seguirá igual. O sea, por el hecho de que aparezca, no, simplemente si uno pincha, verá que no da acceso a nada. Bueno, lo que os comentaba de los asistentes, os fijáis, por ejemplo, el préstamo, ya no es necesario recordar que el tampón es el préstamo, unos iconos que a lo mejor son poco indicativos, sino que vemos al lado ya el literal en el que nos indica de qué se trata. O sea, por ese lado ganamos en claridad. Por otro lado, pues eso, se pueden personalizar los temas del escritorio, los colores. Bueno, es una pequeña ventaja. Bueno, os paso a describir un poco quiénes están participando. En aspectos generales y de configuración, el peso fundamental lo está llevando Luis, que es el que está haciéndose cargo de todo, está llevando sobre sus espaldas todo el conjunto del problema de la migración, de la compatibilidad, de todos los dolores de cabeza que le está dando este tema, sobre todo por un problema que ha habido en el cambio de la codificación. Al pasar de ISO a UTF, pues ha habido bastantes problemas en la migración, y es lo que... Luego yo también estoy colaborando en este tema, y Milagros. En catalogación y publicaciones periódicas, José Antonio Vargas, Teresa Merelo y Ana Luisa Sainz. Y en circulación, Maite Lavado, Concha Goizueta y Virginia Boronat. Y luego, en cuestión de centros asociados, pues también, aparte de la intervención de Concha, Pepe está coordinando todo el tema.
que no es moco de pavo, porque hay que tener en cuenta que las 80 bibliotecas que están unidas al sistema, pues claro, hay muchísimo personal distribuido por toda España con diferentes grados de formación, y va a haber que en fin, coordinar todo un tema complejo, sobre todo de a la hora de que esto empiece a funcionar. Pero bueno, casi que es la dificultad más grande, más que los problemas técnicos. Bueno, ¿y a quiénes afectará? Afectará a todos los servicios de la biblioteca, porque todos en un momento dado utilizamos el cliente para diferentes cosas. Si uno lo utiliza en el mostrador de préstamo para hacer circulación, otro está catalogando, otro gestiona las publicaciones periódicas o hace informes de estadísticos y demás, o configura los diferentes perfiles o las reglas de circulación, en fin. O sea, que a todos nos va a afectar, pero... y también a todo el personal que está extendido por toda España en la biblioteca de los centros. De cara a los clientes usuarios, en principio ellos no notarán nada, porque la interfaz del OPAC va a seguir siendo la misma. Irán notando poco a poco cómo se van incorporando nuevas mejoras. Porque, claro, todas las cosas que permiten gestionar mejor el sistema, pues con el tiempo se irán desplegando. Bueno, aquí hay un pequeño calendario de cómo está planificado el proceso. En principio, la formación se extenderá. La migración será entre el 21 y el 23. En esos días el sistema no va a funcionar. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Se anunciará a los usuarios que durante ese tiempo no habrá ni préstamo, ni renovaciones, ni nada, ni estará operativo el OPAC tampoco. Y es el tiempo que van a tardar en cargar los nuevos servidores y el nuevo servidor y conectar las bases de datos. Previamente a esto, entre el 16 y el 18, se dará formación a los centros, y en esos cuatro días, del 21 al 24, que no estará operativo la circulación ni el uso del sistema, pues se dará formación al personal de aquí, básicamente. Por otro lado, habrá que ver el tema de la instalación de los clientes. Se os dará información sobre cómo se va a hacer. En principio, primero hay que descargar, o sea, hay que desinstalar el cliente C, que es incompatible con el Java, y cargar el nuevo. Es un proceso muy sencillo, y una vez que lo tengáis puesto, claro, no se hará hasta que no se complete la migración. O sea, habrá que hacerlo durante ese periodo, pero no se podrá conectar uno para ver cómo va el sistema hasta que no se haga la migración, claro. O sea, lo podréis instalar, pero no estará operativo. Y ya el día 24, pues empezaremos a funcionar, que será el gran momento en el que veremos si todo va bien. No tenéis que preocuparos, porque se están desarrollando guías que estarán disponibles en la intranet, y habrá atención personal y telefónica. O sea, vamos a estar allí todo el tiempo para atender cualquier duda, cualquier consulta que haya. Y bueno, los atenderemos por correo electrónico, en persona, por teléfono, de todas las maneras posibles. Y nada más, muchas gracias. Hugo, por lo que he visto en el calendario, habéis puesto, o sea, se cierra, el 21 se cierra el sistema y está tres días cerrado. El 21 la gente desinstala su antiguo cliente y hace la instalación del otro, pero nada más, no puede hacer nada más. Claro. Entonces, la biblioteca estará abierta, ya habrá que poner carteles anunciando. No sé si habéis previsto que se pueda devolver. Porque prestar no se puede, pero devolver... Sí, el buzón. O sea, podríamos luego, al ponerlo en marcha, hacer las devoluciones, como un standalone o como se hace los sábados. Eso habrá que pensarlo, pero la biblioteca habrá que anunciar que está abierta para los servicios de adquisición, o sea, pues para hacer desideratas, con lectura, préstamo interbibliotecario... Bueno, claro, libros de nuestros no, porque no se puede consultar el catálogo, y el catálogo tampoco está visible al exterior, tampoco está funcionando, ¿eh? O sea, consulta de internet, lectura en sala, coger los libros en sala y habrá devoluciones, si lo ponemos en marcha, las devoluciones y nada más. No. Ya, pero hay que avisarlo. Vamos a dejar que se les pase el enfado de hoy un poco. Y cuando se acerque, pues yo qué sé. O sea,
habría que avisarlo con cierta antelación, más de una semana, para aquella gente que quiera a lo mejor coger libros con antelación, a lo mejor incluso ser un pelín más permisivos, abrir un poquito más la mano si vemos que hay mucha demanda de prestar más libros o algo así, porque en 3 días no se puede prestar. Entonces habrá que avisarlo con tiempo para que la gente haga acopio de lo que necesite. No, ya. Pero se les ha puesto, ¿eh? Se les ha informado en la página, se han puesto carteles. Sí, 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 eso, claro, claro, eso ya sabemos. Bueno, pues nada. Ya se os informará del periodo de la formación, cómo se organiza, que será, supongo, en mediateca, o cómo vais a hacer. No lo sabemos todavía. Ah, vale. No lo tenemos todavía bien perfilado. Estamos pensando hacer una especie de tutoriales grabados para que la gente vaya empezando tenga, a... Sí, acceso a ello desde su puesto de trabajo incluso, ¿no? Pero a ver si lo podemos coordinar con que el servidor de pruebas esté todavía operativo para que pueda practicar, en fin, no está todavía bien perfilado. Bueno, pues recibiréis información, ¿vale? En cualquier caso, la formación será en esos días que estaban marcados en el calendario, entre los 3 de antes y los 3 de después. Durante. Vale.